me dijo que llevaba dos años esperando por un órgano que ya estaba esperando el punto de morir on wednesday morning we'll be going to the hospital overnight 5 o'clock in the morning and i will be prepped and we'll remove my kidney No no estaría sana. Y si no estaría acá. 17 personas pierden la vida cada día a la espera de un trasplante de órganos. En esta oportunidad estamos haciendo un llamado para que las personas se registren y sean donantes de órganos para poder salvar vidas. Hoy vamos a conocer la historia de Robin o Junior, como le gustaba que le llamaran. Gracias a que él tomó la decisión de ser donante de órganos, hay personas que tienen vida. Y estamos conversando con su mamá Silvia. Silvia, gracias por estar aquí, gracias por querer contar tu historia personal, la historia de Robin. Y queremos conocer el momento cuando él tomó la decisión, porque yo sé que fueron juntos a sacar la licencia y él en conciencia plena quiso decirte yo quiero donar órganos remontémonos a ese día sí bueno eso fue en el 2017 ya había cumplido sus 18 años y fuimos al DNB lo acompañé y él empieza a llenar la aplicación y cuando vi que chequeó la cajita de donar órganos sentí nervios sentí como que ¿Pero por qué chequeas esa cajita? Le dije, no te preocupes, no tienes que hacerlo todavía. Le dije, eso déjalo para más adelante. Y me dijo, ¿pero por qué? Yo le dije, Dios, yo quiero ser donante. Yo le dije, sí, pero es que todavía no te vas a morir. Entonces me dice, no importa, pero si algo me pasa y muero, porque me lo dijo así: si algo me pasa y muero, yo quiero donar mis órganos. No los voy a necesitar. Y entonces. Le dije, tuve un temor, creo que nosotros la comunidad latina tenemos ese temor de que no creemos en, en, la, en digamos, en la ciencia a qué punto sea correcta, no sé cómo lo, 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 qué punto lo vemos, pero tenemos ese temor. Y le dije, bueno, pero qué pasa si te pasa algo y mueres y te dejan morir, perdón, te dejan morir por, por tus órganos. Me dijo, no, Junior estaba muy inclinado con la ciencia, con la medicina y me dijo, no, mamita, eso no es así. Dijo, los médicos cuando tú vas al hospital el, el, tu vida es la prioridad para ellos. Si ya tu vida no pueden salvarla, la prioridad para ellos es salvar otras vidas. Entonces nunca me van a dejar morir porque mi, mi vida es prioridad para ellos. Es, y así fue la conversación. Y él decidió en plena conciencia querer donar órganos. Ahora, ¿cuántas personas tienen sus órganos? Con órganos directos, cinco personas se salvaron. Entre esas, una persona recibió dos órganos. O sea que la vida de Junior está en cinco personas. Exactamente. Y su deseo de querer ser médico cardiovascular y ayudar a los demás se cumplió. Se cumplió, exactamente. Cuéntanos un poco del accidente, sabemos que es difícil eh, recordar. Eh, salió a Reston con una amiga, fueron a comer a un restaurante y cuando salieron de ese restaurante, había unos parqueaderos en Reston altos que no tienen techo, que son abiertos y él le pregunta a ella que si quiere subir y ver la vista desde, desde ese parqueadero, el último piso. Eran seis pisos. Y suben. Y entonces a él se le da por acercarse hacia, la, hacia una de las bases que hay unos arbolitos con, con bases. Y, me, y le dice a la niña, ven, súbete. Desde aquí se ve mejor la vista. Entonces, ella trató de subirse, pero cuando vio que estaba, la altura era muy, y, y vio la calle, alcanzó a ver la calle, desde ahí le dijo, no, 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 tengo miedo, eso está muy alto, bájate. Y ella dio la espalda y le dice, por favor, bájate, que me hiciste dar miedo. Entonces, él trata, Junior era muy divertido y siempre quería hacer reír a las personas. Y él trata como de asustarla y, se, y esconderse atrás del árbol y parece ser que se deslizó y cayó desde ese sexto piso. ¿Qué sentiste cuando recibiste tú esa noticia? Eh, es un shock. Yo creo que yo quedé en shock. No pude reaccionar como por un día. Esa noche fue a, media no a mitad de la noche. Recibí la llamada. Y siempre tuve como eso. En yo creo que como mamá uno tiene miedo cuando los hijos salen de casa y no, no van a regresar. Más cuando ya están en la, ed la edad adolescente. Y pensé... Algo le pasó porque no, no, recib, no contesté la llamada inmediatamente. Sabes que corría hacia, hacia la ventana a ver si el carro de él estaba. Y no lo encontré. Entonces, regresé y recibí la llamada. Perdón. Entonces, me di cuenta que algo le había pasado. Y así fue. Me dijeron que estaba en el hospital de resto. Y que había tenido un accidente, me imaginé que había sido con el carro. Me dijeron que no, que había caído un sexto piso. Entonces, y me fui. No pude reaccionar, pero cuando llegué al hospital, pues era más complicado de lo que imaginaba. Y trató, trataron de mantenerlo con vida, de hacer lo que, lo, lo, como él mismo lo dijo. Como él lo mencionó, tra hicieron, trataron de, de mantener su vida, hicieron el mejor esfuerzo que pudieron como médicos, pero no pudieron salvarlo. Ya el daño era eh, irreversible, tuvo muerte eh, cerebral. Entonces, ahí fue cuando se tomó la... Me tocaron el tema de que se habían dado cuenta que era donante de órganos. Uno de sus órganos fue el corazón. Así es. Que el corazón de Junior está en el corazón de otra persona. Uh -huh. ¿Qué pasó cuando conociste a esa persona que recibió su corazón? Cuéntanos de ese momento. Ese momento fue muy especial. Creo que me desperté y sentía una emoción porque volver a escuchar ese corazón, que uno como madre escucha el corazón de sus hijos cuando están en el vientre. Y recordar que era muy joven cuando estaba esperando a mi hijo. Y volver a escuchar después de que ya uno pierde la esperanza de que va a escuchar vida de sus hijos. que ya el corazón es como si estuviera la vida ahí. Y fui y escuché sus latidos de nuevo. Vi la cara de esa persona con su felicidad de que estaba con vida, estaba bien. Me dijo que llevaba dos años esperando por un órgano que ya estaba esperando el punto de morir, que ya pensaba que no iba a sobrevivir porque estaba ya demasiado mal, y que ese regalo que Junior le había dado a él le había cambiado la vida. Entonces, es, yo conocí a esa persona a los seis meses, los dos estuvimos de acuerdo, queríamos, él estaba tan agradecido y yo estaba tan emocionada que creo que nos cambió la vida a los dos. Tanto a él porque él ahora aprecia su vida está viviendo de nuevo y para mí porque entendido lo que significa la donación de órganos ¿Cómo te levantas tú cada mañana en saber que un pedacito de Junior está mm -hmm. en cinco personas sanas en este momento y vivas? Pues sabes que a veces pienso porque entre esos había una niña de seis meses y yo a veces pienso ya esta niña está en el colegio había un joven de 22 años y ya pasaron seis años entonces yo pienso que será de su vida. Ya es un adulto, ya está creciendo y, y esa persona que tiene el corazón también. Entonces, me, pienso en la vida de ellos: cómo estarán, dónde estarán. La felicidad que Junior tenía la dejó en ellos porque estoy segura de que recobrar su vida, mejorar su calidad de vida, le da, les dio mucha felicidad. Y eso es como que si la vida, el legado de alegría que tenía mi hijo se quedó en ellos. Y a mí eso me llena. Me satisface saber que, que está todavía ahí ese, ese amor que él tenía por los demás, esas ganas de ser médico, de ser cirujano, de ayudar a los demás, está ahí. Entonces, yo, yo vuelvo y digo: es como que te da fortaleza, en medio del dolor, da fortaleza, seguridad de que, de que ahí hay algo. Parte de él está en esas personas. Silvia, recordar el momento del accidente, recordar y traer a colación, en público que tu hijo no está, no es fácil y quiero uh -huh. agradecerte desde el fondo de mi corazón por contar tu historia, por convertirte en vocera de esta causa y por crear conciencia y hacer un llamado en todas las familias hispanas sobre la importancia de registrarse en esta lista para donar órganos hay uh -huh. más de 100.000 personas en el uh -huh. país a la espera de un órgano para salvar sus vidas y gracias a que Junior lo hizo, ahora hay cinco personas, como lo dices tú, llenas de vida, de alegres y con un futuro por delante. Gracias por tu valentía y gracias por lo que haces todos los días. Gracias. Seis uh mil -huh. personas mueren cada año a la espera de un trasplante de órganos. Pero no siempre las noticias tienen que ser negativas. También hay historias de mucha inspiración donde demuestran que una persona en vida le puede salvar la vida a otra. Y esta es la historia de Iliana y Jeremías. Gracias por estar aquí y contar su historia. Bueno, nosotros nos conocimos el día que nos conocimos por primera vez fue en el 2002 y en ese momento mis riñones eran muy chiquititos para filtrar todo mi cuerpo, así que yo ya estaba empezando con problemas de salud cuando lo conocí. Y empezamos a salir, um, él conoció a mi familia y hubo un momento en el que estaba yo en la escuela y me desmayé y ahí fue cuando él aprendió que realmente mi situación era muy delicada. Él fue al hospital, a emergencias y um, en ese momento... Yo estaba haciendo como dietas para, para mejorar el filtro del riñón y nada funcionaba. Así que después de dos años que estuvimos saliendo y um, de larga distancia, ¿no? desde Argentina hasta Nueva York, eh, aprendimos que necesitaba un, eh, empezar diálisis. Así que empecé diálisis peritoneal en Argentina y eh, hacía cambios. Eh, cuatro cambios por día, so, son 45 minutos eh, cuatro veces al día donde yo necesitaba hacer eso para filtrar eh, las toxinas que mis riñones no podían hacerlo. Así que... Y su médico, su nefrólogo, le contó que hay una mejor salida para usted, si te interesa, serías un muy buen candidato para trasplante de riñón. Sí, yo pensé, en ese momento cuando uno está con problemas de salud, cuando tu órgano no funciona, creo que uno no, es, no sabe todas las oportunidades o todas las cosas que te pueden ayudar a mejorar. So, cuando a mí me dijeron diálisis, yo estaba contenta, me funcionaba, podía ir a la escuela, podía salir con él, estaba bien. Y después eh, mi doctora dijo, no, puedes hacer trasplante también mm. y... Y a, al saber eso era como otro puente para cruzar, para aprender eh, qué cosas tenía que hacer yo para ser una buena candidata para la cirugía. Y bueno, varias personas dijeron que quería ser donante, pero um, Jere también lo dijo y yo pensé que, que no iba a funcionar porque somos distintos. You know? uh -huh. Yo soy del sur, él es del norte, soy chiquitita, él es grande. <risa> <risa> so, pero dije sí, acepte el test que para ser eh, donante de órganos tenés que pasar diferentes entrevistas, diferentes test para asegurarse de que él puede vivir con un solo riñón y que, y que cuando me lo ponen en mi cuerpo va a ser um, van a ser compatibles y funcionó. Y eso fue en el año 2007 que tuvimos la cirugía acá en Washington, D.C. Y desde entonces ¿cómo te has sentido? Oh. Es increíble el cambio que puede hacer el trasplante. Desde siempre digo desde lo más eh, eh, chiquitito como ir al baño y hacer pis o lo más grande como para nosotros dos fue tener a nuestra hija. Eh, esos cambios eh, hacen mi vida eh, cada día me hacen sentir de que puedo vivir dignamente. Y eso no lo saca nadie, no lo cambia nadie. So, por eso es que estamos acá, promoviendo la donación de órganos, porque. ¿Cómo crees tú, Ileana, que hubiera sido tu vida si no hubieras tenido ese trasplante de riñón? No sé. No, no estaría sana. Y si no estaría acá. Y nos seríamos una familia con una hija que ahora ella tiene 10 años, está creciendo, está re bien y tenemos ese aspecto de nuestra vida, resultado de la transplante en realidad. Jeremia, si le dices esto a tu hija sobre esta historia, ¿qué le cuentan? Ella, qué, ¿cuál es la reacción de la niña cuando saben que mi mamá tiene un riñón de mi papá? Ella hizo un, un proyecto cuando estaba en segundo grado. Dijo que yo soy un bebé de milagro porque mi papá prestó un riñón a mi mamá. Y el resultado, yo puedo estar saludable en este mundo. Escribió algo así. Nosotros uh -huh. lloramos un montón. Porque no sabes exactamente cómo va a pensar tu hija sobre qué pasó con tu trasplante y cómo tenía un impacto sobre la vida, pero la verdad para nosotros cambió todo. Podés cambiar la vida de otra persona al 100% y lo que yo puedo disfrutar ahora de, de cuidar a mi hija, de llevarla a la escuela, de ayudarla con los proyectos que ella tiene, de apoyar a Jeremías en, en, el tra en su trabajo, eh, no hubiera sido posible sin sin el riñón, no hubiera sido, so, es, es algo que vale la pena hacerlo, es algo que, que deja, este, este regalo de vida que tengo, eh, me cambió para siempre. Y ya lo saben, donar vida en vida si se puede. Esta es la historia de Iliana y Jeremías, que viven ahora en Estados Unidos, pero son voceros de Legado Infinito Done Vida, para crear conciencia de educación sobre la importancia de donar órganos. Más de 100 mil personas en los Estados Unidos están a la espera de un trasplante de órganos que pudiera salvarles la vida. Vamos a hablar sobre la importancia de donar órganos y tejidos. Para ello, hemos invitado a dos representantes de la organización Legado Infinito, Done Vida. Bienvenidas, nos acompañan María Suárez Ortiz y Melissa Oñate. Es increíble y los datos no mienten de lo que sucede, sobre todo en la comunidad latina, por la falta de conciencia y de educación a la hora de donar órganos. Eh, Melissa, comenzamos por entender. ¿Por qué es importante registrarse en vida para donar órganos? Eh, actualmente hay más de 100.000 personas en todos los Estados Unidos que están a la lista de espera para un órgano que les pueda salvar la vida. De estas personas, 22.000 son de nuestra comunidad latina y es importante que podamos registrarnos para poder salvar a esta gente que está en la lista de espera y es importante educarnos con la información para to poder tomar una decisión concientizada. ¿Por qué crees tú, María, que la comunidad latina es un poco reacia eh, a la hora de donar órganos y tejidos? Bueno, hay muchos mitos en nuestra comunidad sobre la donación. Muchas personas piensan que si se registran, los médicos no van a hacer todo lo posible para salvarle la vida a uno, pero no, eso no es verdad. Um, a la hora de, de una emergencia, la prioridad es siempre salvarle la vida a usted y um, su registración como donante no afecta la, el cuidado médico que va a recibir. Una persona puede registrarse cuando va al DMV o al MBA exactamente a sacar su licencia o su ID, pero de igual manera puede registrarse en donevida.org. Hablemos un poco del legado infinito Done Vida. ¿Cuál es la misión de ustedes? ¿Qué es lo que hacen en el área? ¿Cómo motivan y cómo educan a nuestra comunidad acerca de este proceso? Sí, eh, nosotros somos una organización sin fines de lucro que se dedica a la recuperación de órganos, ojos y tejidos y de, igualmente educamos a la comunidad acerca de la importancia de por qué eh, necesitamos que la gente se registre y por qué es tan importante poder salvar vidas y poder ayudar a esta gente que está en la lista de espera. Siempre hablamos de órganos pero poco de tejidos y ojos, es decir, sí. eh, que con solo registrarnos vamos a ser donantes de todo, de todo ese tipo. Eh, sí, cuando tú dices sí a la donación, eh, se incluye órganos, ojos y tejidos. Los tejidos, por lo general, eh, mejoran la calidad de vida de una persona. Decimos que los órganos salvan vidas, pero los tejidos mejoran la vida de una persona. Estos son eh, la piel, huesos, tendones. Eh, por lo general, cuando los deportistas se... Eh, tienen algún accidente ahí es cuando los tejidos vienen eh, la operación se ponen tejidos eh, por lo general igual piel cuando hay víctimas de quemaduras lo utilizamos para ese, eh, esas terapias y los ojos también porcemos córneas son como un lente de contacto que ayudan que la gente pueda recuperar la vista y pueda tener otra vez el don de ver. ¿Hasta cuántos órganos puede donar una persona? Se puede donar ocho órganos y por eso decimos que un donante de órganos puede salvarle la vida a ocho, ocho personas y sanar más de 75 personas a través de la donación de tejidos y devolverle la vista a dos personas a través de la donación de córneas. Aproximadamente 4.200 personas en el área metropolitana de Washington, D.C. están a la espera de recibir un trasplante de órganos para poder salvar sus vidas. Marisol Flamenco es embajadora de vida. Este título me encanta. Te queda perfecto por toda tu misión, todo lo que haces. Sabemos que haces un trabajo incansable en todos los medios, en tus medios sociales, en todas partes, para crear conciencia sobre la importancia de donar órganos. ¿Por qué lo haces, Marisol? Mira, te voy a ser honesta. Mi primer contacto con Don Evida, con la causa, fue por trabajo. Como tú, a mí me enviaron, me asignaron que fuera a hacer una entrevista a una actividad de Don Evida. Y esa fue la primera vez que yo fui: fui a trabajar, a hacer un reportaje, a hacer una entrevista. Pero ese mismo año para las fiestas de Navidad me invitaron de voluntaria a que fuera a entregar juguetes a hospitales donde habían niños en lista de espera y yo siempre digo que a mí me cambió la vida fue un antes y un después y lo que comenzó como una actividad de trabajo se convirtió en un amor que no, no podría explicar más que al decirte que en esa ida a entregar juguetes yo me entero que hay niños de seis meses esperando por un corazón y que la esperanza de una familia en el hospital depende del momento más duro de otra familia. Uh -huh. Y eso para mí fue un parteaguas, me cambió totalmente y a partir de ese momento me comprometí con la parte que yo puedo hacer, que es educar, informar a la comunidad sobre la importancia que tiene registrarse como donante. Mira, registrarse como donante de órganos y tejidos tarda menos de un minuto. Es súper rápido. Y al registrarte no tienes que dar ningún tipo de información, eh, ni de tu salud, ni de tu vida, de nada. Uno de los mitos más grandes que hemos escuchado en nuestra comunidad es, ¿me van a dejar morir en la sala de emergencias si no me van a atender? No. Algo importante es que los médicos, cuando deciden ser médicos, ellos hacen un juramento en el cual juran que van a salvar vidas. Y el médico que te recibe en una sala de emergencia o que te atiende en un hospital, no son los mismos médicos que hacen la recuperación de órganos en el caso de que una persona muera, cuando un paciente es declarado muerto. No es el médico que le estaba atendiendo el que viene y, y recupera los órganos, no. Hay un equipo de médicos que se especializa de esa parte y a su vez el que hace el trasplante no es ninguno de estos médicos. Hay un tercer médico que son los encargados de hacer el trasplante. Entonces es todo muy cuidado y sobre todo aquí en Estados Unidos es un tema que puede estar la persona completamente segura de que si se registra como donante, su vida no corre peligro. Marisol, quiero agradecerte infinitamente por lo que haces todos los días, por ser embajadora de vida, por este trabajo voluntario que te sale del corazón y que yo sé que con cada una de tus palabras y tu esfuerzo diario vas a lograr cambiar la vida de muchas personas. Gracias Ese título ti. te queda perfecto, porque realmente eh, tú eres una persona muy conocida en el área y tu voz ha hecho que muchas personas despierten y crean conciencia sobre la importancia de donar órganos a través del Legado Infinito Done Vida. Así que gracias por lo que haces. Muchísimas gracias a ti Andrea por abrirnos este espacio para compartir con tu audiencia lo importante que es registrarse como donante. Y es increíble que 100.000, 100.000 hombres, mujeres y niños en Estados Unidos están a la espera de poder recibir un órgano para salvar sus vidas. Y tristemente 17 personas mueren cada día a la espera. Es decir, hoy 17 personas van a perder la vida esperando un órgano. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Registrémonos como donantes de órganos y tejidos para salvar la vida de otros. Soy Andrea Zarralde y esto es una producción de Montgomery Community Media. Gracias.